Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Escudero. Tener un programa para poder tener tus instrumentos virtuales, tus librerías, tus sonidos en general, es sumamente importante para poder tocar en vivo. Mucho hablamos de Kontakt, mucho hablamos de Ableton Live, pero el día de hoy te voy a mostrar un DAW que está súper, pero súper, súper genial, que también nos sirve para poder tocar en vivo. Y se trata del tan nuevito Bitwig Studio. Bueno, nuevito en comparación a todos los demás, ¿verdad? Pero si quieres saber cómo puedes programar este super DAW para poder tocar en vivo con tus instrumentos, cambiar sonidos, configurar tarjetas de sonido, controlador y todo lo demás, pues no perdamos más tiempo y vamos al video. Ok, este es el Bitwig Studio. Estoy con la prueba de 30 días, porque bien, no tengo una licencia, pero con esta prueba de 30 días, como que justamente eso, puedes probarlo y ver si te gusta el flujo de trabajo del programa, qué sé yo, y adquirir una licencia. También viene disponible una versión reducida de 8 canales, que cuando compras algún controlador MIDI o alguna tarjeta de sonido, también suele venir. Digamos que es algo similar a lo que pasaba con Ableton Live. Y de hecho, la gente que diseñó este programa eran ex trabajadores de la empresa que desarrolla Ableton Live. Así que tiene muchas similitudes. Pero vamos por el principio, vamos por la configuración. Una vez que tienes instalado el programa, que de paso se ha dicho es casi similar a lo de Ableton, porque tienes que crearte una cuenta en la página, descargar el programa, iniciar sesión. Bueno, todo eso es exactamente lo mismo. Vamos a venir a esta parte donde están las configuraciones de Bitwig Studio. Entonces aquí en los ajustes, tiene los ajustes de interfaz, de comportamiento y bueno, por ejemplo aquí de audio. Aquí puedes decidir cuál va a ser el controlador, el driver de tu equipo de sonido, cuál va a ser la entrada y cuál va a ser la salida de audio. Todo lo eliges desde aquí. Y ya que estamos aquí, también podemos ver el tema de los controladores. Para añadir un controlador, tienes que venir a este icono que dice ADD Controller y aquí eliges el controlador bueno, que tienes instalado, ¿no? Aquí tengo mi MIDI keyboard y le pongo añadir. Y aquí le pongo otra vez MIDI keyboard y listo, ya está listo para que lo pueda utilizar. Puedo cerrar esto. Ahora vas a ver que cada vez que toque algo en el controlador, pues voy a tener aquí una indicación de que está entrando señal. Luego de las configuraciones vamos a intentar entender cómo es toda la parte de la interfaz gráfica de este programa. Bien, cuando ni bien lo abres, pues tiene esta vista que es muy similar a la de todos los demás programas de grabación. Esta es la vista de arreglo, aunque si vengo y hago clic aquí, también tengo la vista de sesión donde voy a poder disparar secuencias, clips MIDI. Bueno, en este caso esto es una pista de MIDI, ¿no? Entonces voy a poder disparar clips MIDI o clips audio según la pista de audio. Es muy similar a lo que le pasa a Ableton o actualmente a lo que le pasa a Logic, que también tiene este tipo de vista y puedes disparar todo desde ahí. Aunque también puedes recurrir a la vista de muy similar a lo que tiene Ableton Live si te vas al menú de Mix o la vista de Mix, donde aquí ya se parece más a lo que es Ableton Live. De hecho, ves que están las pistas en modo vertical y aquí también están las escenas o los clips que vas a poder disparar tanto de una pista como de la otra. Y si tengo más pistas, bueno, se van a ir ubicando de esta manera. Acá tengo activado lo que es mostrar el panel de dispositivo, que lo puedo cerrar o lo puedo abrir desde aquí, donde aquí voy a poder ir viendo los dispositivos, los plugins, los efectos que tenga en cada pista. Y ahora la pregunta es, ¿cómo cargo un efecto, un plugin o algo? Pues le puedes dar a este icono de más y se va a abrir aquí un menú donde puedes escoger estos amarillos que son instrumentos, aquí efectos de audio, efectos MIDI, plugins que también tenemos por ahí y algunos ajustes de usuario. De todas maneras, si quieres observar todo eso de una manera más general, puedes venir aquí al clip de la lupa, al icono de la lupa, y se te va a abrir lo que es el browser. Este buscador también tiene todo, pero todo organizado, y como que tienen estos iconos que te ayudan fácilmente a identificar qué es lo que es el elemento que te muestra. Por ejemplo, todos los pianitos amarillos son instrumentos virtuales. Todas las cajitas como de pedales son plugins de efectos de audio. Y todos por ahí los azules son los efectos MIDI. Prácticamente esos son los que tienes que aprenderte, los más importantes. Aunque tiene muchos otros que también requieren un poquito más de conocimiento con el programa. Pero con esos tres te basta para que te puedas manejar. Por ejemplo, vamos a cargar o vamos a buscar el Expand y lo vamos a cargar en una pista de instrumento. Lo puedo arrastrar aquí o ya que está seleccionada la pista, aquí. Vamos a esperar que cargue el plugin.
Y una vez que carga, pues ya está ahí disponible para poder programarlo y tocar. Vamos a elegir un sonido que se escuche un poquito más fuerte, un electric piano. Bien, entonces ahí tengo lo que es este instrumento. Si quiero cargar otra pista de instrumento, pues puedo darle clic aquí a este símbolo y cargar directamente el instrumento. Por ejemplo, vamos a poner piano y a ver qué nos aparece. Y vamos a ver con el Collection Piano 1. Y aquí tengo este instrumento de piano. Desde esta vista las pistas las puedes seleccionar haciendo clic aquí en el nombre. Y bueno, se va a seleccionar una pista o la otra. Entonces te sirve para cambiar de sonidos el tema del selector de la pista. ¿Y cómo puedo programar este cambio de sonido sin que tenga que utilizar el mouse de la computadora? Pues eso también es bastante sencillo. Vamos a la vista de Arranger y con este icono de el mostrar el panel de mapping, voy a hacerle clic y todo va a tomar otro color. Las cosas que yo puedo seleccionar o asignar son, por ejemplo, las cosas que al tocarlas se le marque como una especie de buscador en verde, algo así como esto. Y ahí puedo tocar algún elemento, controlador MIDI o alguna tecla de la computadora, por ejemplo, y se va a asignar a ese elemento. Abajo, por ejemplo, el del piano, le voy a poner el número 2 de la computadora. Y listo, puedo quitar esta opción. Y ahora, cada vez que toque el 1, se va a seleccionar el expand. Y cuando toque el 2, se va a seleccionar el piano. Luego de esto puedo volver a la vista del mix, donde esto va a seguir funcionando. Vamos a probar si podemos hacer esto mismo con un control del controlador MIDI. Vuelvo a la pista de arreglo, voy a esto de nuevo, toco de nuevo el expand, moví un control en el controlador MIDI, voy con el piano, otro control del controlador MIDI y ahora vamos a probar si hace el cambio. Efectivamente. Con los controladores MIDI también puedes mapear de la misma manera. Y como ves, ahí estoy cambiándolo a medida que voy moviendo el controlador. O sea, en ese sentido, como que te ahorra más tiempo que el Ableton, porque para Ableton tenías que hacer una combinación para las teclas de la computadora y otra combinación diferente para lo que eran los controles MIDI. Si alguno de estos controles no te gusta la asignación, pues vuelves a tocar aquí en este icono y con la cruz que tiene aquí vas borrando las asignaciones que le has dado a los elementos. Muy bien y muy bonito, pero ¿qué pasa si quiero hacer, por ejemplo, una combinación? Un instrumento que tenga dos capas, por ejemplo. Bueno, también es sencillo. Vengo aquí, selecciono desde este inspector el instrumento, en este caso el piano. Le doy a Control G, que es la misma combinación para hacer un grupo, una carpeta, un instrument layer, como lo dice aquí. En Ableton esto se llama instrument rack, acá se llama instrument layer. Y con este signo de más puedo asignarle otro plugin, por ejemplo, a ver el Solina y le doy OK. Ahora vamos a esperar a que cargue el Solina y una vez cargado el Solina, ahora cuando toque el controlador pues se va a escuchar ambos instrumentos al mismo tiempo. Y puedo regular el volumen de cada uno desde este pequeñito fader que tiene aquí. Ahí ves que puedes controlarlo. Bueno, desde ahí puedes controlar para mezclar los volúmenes de ambos instrumentos. Pero ¿qué pasa si lo que quiero hacer no es una combinación, sino un split? O sea, que un instrumento vaya para la mano derecha y otro instrumento para la mano izquierda. Bueno, pues seleccionando uno de los instrumentos, hago clic aquí en el signo más que está al costado de este instrument layer. Y dentro de los elementos MIDI, dentro de los plugins MIDI, voy a buscar uno que diga Note Filter. Lo puedo buscar así, Note Filter. Ok, perfecto. Con el Note Filter, tú puedes seleccionar el rango de teclas que va a afectar a un instrumento y a otro. Por ejemplo, aquí lo voy a subir hasta el C4, por ejemplo. Entonces aquí tengo C4. Cuando bajo de tocar desde la nota C4, ya no afecta al piano. Y si quiero limitar el Solina, pues hago lo mismo. Voy a buscar Note, Note Filter, y a este le voy a poner al revés. Le voy a dar a que reduzca desde el B3. Así me queda el Solina en la mano izquierda.
y el Piano Collection en la parte derecha. Perfecto. Desde el botón de información puedo acceder a un poquito más de detalles de estos instrumentos. Por ejemplo, si hago clic aquí, bien, y selecciono este instrumento, y bueno, le puedo poner un nombre, no sé. Combi 1. Y ahí ya va a aparecer con este nombre. Incluso si la combinación me gusta mucho y sé que siempre la voy a utilizar, pues puedo agarrar y darle clic derecho aquí o clic secundario y dar a la opción que dice guardar preset a la librería. Cuando le ponga esto, pues me va a aparecer un menú para guardar y puedo poner piano string mío, no sé. Y le puedo dar acá una categoría, no sé, pianos y algunas etiquetas que quiera agregar. Y le doy OK. Esto después lo puedes buscar desde aquí, desde el buscador de todo esto. Piano mío. Ahí está, piano string mío. Y ves que tiene un icono como de una carpetita. Bueno, significa que es este tipo de combinación. Y bueno, prácticamente eso es todo lo que necesitas como para tocar en vivo. Porque si necesitas otro instrumento, pues simplemente creas una pista nueva. Si quieres controlar el volumen, pues haces lo mismo. Por ejemplo, haces que se ponga todo a mapear. Tocas el volumen que quieres trabajar, le asignas un controlador MIDI, lo mismo con el mute, el solo, cualquier cosa. Es muy sencillo, muy rápido de trabajar este programa y muy similar, pero bastante similar a lo que es Ableton Live. Por último y para terminar, pues aquí tienes lo que es el medidor de CPU, donde si le haces clic, pues te va mostrando un gráfico y información como por ejemplo la latencia, cuánto va ocupando de procesador y todo lo demás. Y aparte de eso, pues es muy gráfico, ¿no? Pues te está mostrando aquí la barrita cuánto está consumiendo de recursos en tu computadora. La verdad, me resultó un programa sumamente interesante. Tendríamos que probarlo mucho más como para saber cómo reacciona al momento de tocar en vivo. Pero hasta ahora las configuraciones básicas, que es cargar instrumentos, programarlos para cambiar de sonidos estos instrumentos, combinarlos, hacer split, pues lo puede hacer de una manera bastante intuitiva, por así decirlo. Es bastante sencillo. Si quiero guardar esta sesión entera, pues directamente puedo ir a archivo y guardar la sesión para que ya me quede todo programado como lo dejé. Así que puedes probar el Bitwig Studio yendo a su página, haciéndote una cuenta y descargando el instalador, que una vez que te registres puedes darle al botón de probarlo por 30 días y lo vas a probar. Aunque para los que se quedaron al final del video les tengo una sorpresa. De la mano de nuestro amigo Christopher Castillo, que es un gran colaborador del canal, pues nos ha regalado una licencia para que, bueno, la demos a cualquiera de los suscriptores de aquí del canal que esté viendo este video. Y si quieres hacerte acreedor de esa licencia, escucha bien los pasos que vas a tener que reunir. Primero, durante todo el video he estado dejando algunas letras en colores en distintas partes de la pantalla y sumando todas esas letras, pues dejan un mensaje. Así que primer paso, descubrir cuál es el mensaje oculto en el video. Segundo, aquí en el link de la descripción de este video, te voy a dejar el enlace del perfil de Instagram, así que no tienes que seguir a ambos para poder hacerte acreedor de esta licencia. Y por último, me tienes que dejar aquí en la descripción de este video cuál es el mensaje oculto. La primera persona que haga todo esto, pues va a ser automáticamente la ganadora y se va a llevar la licencia. Así que de nuevo, muchas gracias a Christopher por colaborar siempre aquí con el canal. Pero bueno, ahora dime, ¿te pareció interesante este programa? ¿Crees que es mejor o peor de lo que sería Kontakt o Ableton Live para poder tocar en vivo? Pues déjame tu opinión en los comentarios. Y como siempre, si te gustó el video, ya sabes, suscríbete, dale like, compártelo, porque todo eso me ayuda a mí a poder seguir estando aquí en YouTube. Visita mi página donde tienes muchísimos recursos para la producción musical. Sígueme en mis redes sociales para estar enterado de las novedades del mundo de la producción musical. Y si recién estás iniciando con todo esto, inscríbete en mis clases virtuales. Ya sin más nada que decir, espero que les haya gustado muchísimo el video. Mi nombre es Rodrigo Escudero y nos vemos la próxima. Chau, chau.